El tema que quiero compartir con ustedes hoy en esta tarde es the title like to share with you today is, No está en venta lo que Dios me ha dado. No está en venta. Eh, ¿cuántos de ustedes vieron el el, el tema ahí en Facebook? Algunos me preguntaron cuánto quiere? Uh, many people ask how much would you like for that. Y yo dije no está en venta lo que Dios me ha dado. Said, no nunca va a estar en venta. It y sale. Hay una historia, una historia interesante que nosotros encontramos en la Biblia. Eh, posiblemente nosotros muchas veces la hemos leído lo hemos escuchado. It, it, Pero no está de más que hoy tratemos algunos puntos interesantes que nos da esa historia. But it's very interesting that we can go ahead and go through that and study the principles the story teaches y tiene que ver con la vida de dos de dos hermanos, do two brothers, dos hermanos mellizos, two brothers, y que uno de ellos bueno era el primogénito mellizos, pero el primogénito tenía la bendición. Well, Esa es historia interesante eh, nos nos muestra, nos narra los principios que nosotros debemos de aplicar a nuestra vida para no perder la bendición de Dios. Be y la Biblia nos narra la historia de uh, Isaac y Rebeca, so the is una pareja que no podía tener hijos a couple that could not bear children. ella no podía quedar embarazada she was unable to have children, época que ellos vivieron in the moment that they lived in era en esa época si una, una pareja o un matrimonio no tenía hijos era como decir wow no sé qué me está pasando que no puedo tenerlos to Give children. There people would look at them and say, "What's going on? What's going on with them?" Era un en esa época tener hijos. It was such a great privilege to bear children at that time. Era, era eh, poder criar esos hijos. It was interesting to be able to raise children. Y esta que Dios había unido, and this couple that God had joined, no, podía hacer eso. They could not do this. Eh, había pasado ya 20 años, 20 years have gone by. Y me imagino yo que lo habían intentado una y otra vez y la mujer no quedaba embarazada. I'm pretty sure they went ahead and did and tried many times, but the wife was unable to bear children. No podía tener esos hijos. She could not bear children. Así que ellos rogaron a Dios. So then they pleaded to God. Y no sé cuántas veces le dijeron a Dios, Dios, danos la herencia, danos nuestros hijos. I don't know how many times they came to God and said, God, give us a heritage, give us children. Y de tanto ellos clamaron a Dios, and Because they asked so much and pleaded so Dios much. Escucho, God listened to them. And then Rebecca became pregnant. She had a pregnancy of twins. De luz, when it was time for her to give birth. Nació el primero. Then the first one was born. Al que llamaron Esaú. So, the first one they call Esaú. Y de right after Esaú, came Jacob. Y la biblia dice que Jacob venía tomándole el pie a su, a su hermano. So, then the Bible says that Jacob was holding on to the ankle of his brother el tiempo pasó so then the time went by. y aquellos dos muchachos crecieron normal como crecen cualquier niño en una ciudad, en un pueblo and fueron creciendo they to grow. la vida continuó el tiempo siguió pasando el Esaú el mayor Esaú, who was actually the oldest, se convirtió en un cazador se convirtió en un cazador eh, pero el, el hermano menor but the youngest brother fue un, un muchacho de, de, de casa, le gustaba estar en la tienda. Esaú era un hombre de campo, le gustaba estar en el campo. Jacob era también, una de las características que encontramos en él era que era un pastor de ovejas. Y le gustaba pasar tiempo en la tienda. And he liked to spend time inside the tent. Un día Jacob, one day Jacob estaba cocinando. He was cooking. No sé si alguna vez usted se ha puesto a cocinar algo bien sabroso, bien rico y huele cuando usted, entra alguien a la casa y dice, wow. i don't know if you like to cook but when somebody enters a home or you, maybe you've had that experience and you smell them like mm, that smells good jacob was the type of person that he liked to cook in his home so one day esau came to jacob's tent Después de una jornada larga de trabajo, After a long journey of labor, me imagino que Saúl venía cansado con con hambre, con mucha hambre. I can imagine that walked into his uh, Jacob's tent and he was so hungry. Y vio aquello que estaba cocinando su hermano. Y le dijo, déjame de déjame comer de eso rojo que estás cocinando. He said, Let me have of that that you're y él y es su hermano menor and his youngest brother Le dijo, "Sí, yo te puedo dar de la comida que estoy haciendo." This is sure I can give you uh, what I'm making. Pero hagamos una cosa. pero you know, let's do Véndeme tu progenitura. Okay, he says, "Okay, give me with the gift that God has given you." Eso es lo que contestó Jacob. That is exactly what Jacob answered. Sabe una cosa, mi querido hermano? Do you know one thing, beloved? Jacob amaba Jacob loved y ponía intereses en las cosas espirituales. And he put interest in the spiritual things. Su hermano no. His brother did not. Su hermano cualquier cosa le venía bien. Anything that came his way was okay. Y eso es lo que sucede cuando nosotros vendemos nuestra progenitura. And that's what When we sell our first gift, that gives us. anything that God. Gives, we just give it away and grab else. Cambiamos la bendición de Dios por por cosas que nos, que nos ofrecen que nos dan que se nos ponen a la vista. We Por eso no venda su, no venda lo que Dios le ha dado. That's Ni tampoco lo regale. No no, also give it away. no, no, lo deje abandonado. Don't abandon what God Sámelo. has given you. Es, Take Dios it. se lo ha dado. God has given He, it to you. Jacob estaba interesado en las cosas espirituales. was interested in the spiritual things. Pero su hermano no. But his brother was not. A su hermano le daba lo mismo. His brother cared less. Lo dejaba ahí, igual. He would leave no it me there, with like no interest in that. Esaú no le ponía atención a las cosas espirituales. Esaú did not take any interest in the spiritual things. Él solamente pensaba en comer. He only thought and eating. Eso es lo que sucede muchas veces con nuestra vida. That's what exactly happens with our lives. Cuando nosotros solamente pensamos en nosotros. When we only think about us. Cuando nosotros pensamos en acapararlo toda muchas cosas, esto es mío, esto es mío, esto es este es mío, esto es mío y no queremos eh, eh, compartir. When we want to grab into everything and say this is mine, this is mine, this is mine and we don't want to share anything. A veces estamos demasiado ocupados alcanzando aquellas cosas materiales. Sometimes we're so busy Trying to reach those material things, y nos olvidamos de las cosas espirituales. ¿A muchos cristianos les sucede eso? Que se matan por las cosas materiales y se olvidan de las cosas espirituales. They kill themselves trying to reach the material things and forget about the spiritual things. Así era Jacob. This is the way Jacob was. Interesado en las cosas espirituales. in the spiritual thing pero su hermano era but his brother was totally in the car he didn't care he just wanted to go ahead and, and seize that hunger that he had. Esaú representa aquellos personas represents that group of people que no aman las cosas de Dios. that do not love the things of God. que no aman a Dios. that do not love God. A las personas que les que no les están interesadas en las cosas espirituales. Those people that are not interested in the things that belong to God. Y Esaú dijo, Esaú said, "Ese rojo que estás preparando, this is that that you are preparing. dámelo a mí." Give it to me. Porque Esaú, Because Esaú solamente había mirado lo rojo. Él no había visto lo que estaba dentro. He had not seen what was Él solo vio aquello rojo y dijo, dame eso rojo que estás cocinando. Porque lo único que quería este hombre era comer. Y así es la gente. And that is the way people are, que no ama a Dios. Do not love God. Tiene una mirada superficial. They're only looking at the superficial Ah, things. Sí, las cosas de Dios hoy si quiero voy al culto mañana no, bueno, no sé. They es yeah, go to the service today. Es, yes, es, tomorrow, es es ver las cosas superficialmente. No estoy part. muy interesado en las cosas de Dios. I'm not interested in the things of God. No, no, no me preocupo tanto por, por, por alabar a Dios o hacer cosas. No, está, está tranquilo Tranquilo, llévela tranquilo, hermano. No, 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 I'm not interested in the spiritual thing. Take it easy, it's okay, just relax. Igual que Esaú. Just the same way as Esaú was. Esaú no amaba las cosas que Dios le había entregado en sus manos. Esaú did not love the things that he had been given by God. Así, así a veces se, se comporta la gente. That is the same way people behave. Se enciende la televisión. They turn on the TV y mira cualquier cosa. And just see anything that's there. Uh, ve, ve cosas y, y las come simplemente sin preguntar. And they see and con conversa con los amigos. They chat with their y toma cualquier idea loca o vaga que le dan los amigos. Esaú le dijo, dame eso que estás cocinando. So said to Jacob, give me that that you are cooking. Él no se puso a pensar. He did not stop to think. Él lo preguntó. Oye, hermano, ¿qué estás cocinando? Que huele bien. He didn't ask, hey, brother, what are you cooking that smells so good. He said, he said give it to me. He said that man was so intelligent, Jacob. He said, okay, fine, let's go ahead and do a covenant. Yo te lo doy. I will give this to you. But you are going to give me the first gift that God gave you. Le a what belonged to Esau? La, la bendición de Dios. The that God had given to the first Eso born, le estaba entregando a su hermano. estaba entregando a su hermano. No entreguemos la bendición que Dios nos ha dado. No podemos entregar lo que Dios nos ha dado por cualquier cosa. Por un momento it. de placer. We can for some por sentirse quizás importante. You want to feel important. eh, por un momento de locura. You have this crazy por moment. las ideas equivocadas que a veces entran en nuestra mente. Crazy ideas that enter our minds. Eh, por las cosas que miramos. For the Inclusive por las cosas que comemos. No pongamos nuestra bendición a un lado. Pongámosle atención a lo que Dios nos ha entregado. Cuidemos lo que Dios nos ha dado. God, God no lo dejemos ahí a un lado y poniendo atención a las otras cosas que no son importantes. Esaú cuando llegó dijo yo quiero eso que estás cocinando. No le dijo a su hermano mira que con Apartamos un rato, sentémonos y disfrutemos tu comida. Esaú brother, he, said, I want what you have. he didn't ask him, "Oh, let's share a moment, let's talk." He just wanted what the other one had. Era un hombre impaciente. y was a la gente impassioned. que no ama a Dios. Are, Son impacientes. Eh, quieren las cosas ahora y ya. They want the things right now and that is it. Es gente ansiosa.

children and do not know how to enjoy their children eh, una, una de las cosas que yo hago yo disfruto a mis hijos things I do is I enjoy my children y Yo los llevo a jugar I take them to play oh, olvídese, estoy disfrutándolo porque yo sé que cuando lleguen a los 15 años 17 años <laughs> I'm enjoying every moment because once i get to 15 or 17 They're gonna leave. Pero hay gente que tiene sus hijos y sus hijos sanos, sus hijos inteligentes y no los disfrutan. Tienen, no los disfrutan. tienen sus casas y no disfrutan sus casas, siempre están en el parque. Yo disfruto mi casa aunque no es mía. I enjoy my home, although it's not mine. Mientras esté ahí le pague renta al dueño y mía. Well, as long as I'm there and I pay the rent, it's mine. But I enjoy the. Hay que disfrutar las cosas que Dios nos ha entregado. Because we need to be able to enjoy the things that God gave hay gente, us. Hay gente que no sabe disfrutar eso porque cuando se los, los tienen quieren más y quieren más y se vuelven ansiosos se vuelven hasta llegan a morirse de, de tanta ansiedad. Because people that don't enjoy what they have, they want more, they want more, they want more, they want more and they're so anxious they die

Hay que disfrutar las cosas que Dios nos ha dado. Let's enjoy the that God has given us. Por eso no las vendamos. Not sell those no things. tengo a venta las bendiciones que Dios me ha dado. Esaú puso a venta su pregenitura. He Llegó con hambre y le dice, mira, yo quiero comer de lo que estás haciendo. Y Saúl y, y a Jacob le dijo. Jacob told him, yo te la doy. He says, okay, I'll give it to you. Pero hagamos ese trato. But let's go ahead and make a covenant. Véndeme lo que tú tienes. Sell me what you have. Aunque todos nosotros sabemos que Saúl no se iba a morir de hambre. Although we all know that Saúl was not going to die of hunger, right? Quizás venía con mucha hambre, pero no se iba a morir de esa hambre que trae. Maybe he was very, very hungry. But he wasn't going to die of hunger. Lo cierto es que solamente quería comer. The truth is that he just wanted to eat. That's what happens when somebody's interested just in the material things. I want it, I want it, I want it. I want it.

espirituales. He said I don't care about those things. I care about the spiritual things. Pero este hombre, Jacob, Esaú. But this man is Saul. No le interesaban. He didn't care. Esa Esa uno valoraba las cosas. Esau didn't take any value on the things he had. No le importaba. He didn't care. Y por eso la vendió. And that's why he sold it. Y se quedó sin ella. And then he had, he no longer had por un plato de lentejas. For a plate of lentins, entregó su bendición. He went ahead and gave away his blessing. No entregues, mi querido hermano, por una pequeña cosa tu bendición que Dios te ha dado. No la entregues. Don't give it up. Este hombre por un platito de lentejas. this man for a small plate of lentils well pastor tell me what is this big thing that this man had and now he lost ¿Qué es lo que ese que tuvo que what is this one thing that this man had and he cried so much because he lost it Have many of you have asked what is the first gift that God gave him Algunos de ustedes ha hecho la pregunta ¿sí, y, y qué será eso de eso de, de la bendición del primogénito. Los dos iban a recibir herencia. Los dos eran hijos de este hombre que era un rico. Pero qué es entonces la progenitura? So then what is exactly the first blessing? La progenitura es simplemente una oración de bendición para el hijo mayor. The first blessing is simply a prayer that is given to the oldest son. The firstborn. que solamente el hijo mayor recibía esa progenitura o esa bendición the child, the oldest, y sabe lo que dice la biblia acerca de nosotros you know que cuando nosotros recibimos a jesucristo Christ como nuestro señor y salvador Savior, él nos hace a todos nosotros primogénitos

no Don't la venda. sell it. Don't sell it. No la regale. Don't give it away. Una bendición que su papá hacía al hijo mayor. It was a blessing that the father gave to his oldest child. Nosotros como cristianos, Us, as Christian believers, tenemos la bendición. We have the blessing. Del primogénito. Of the first born. Yo quiero compartir con ustedes tres componentes sobre la bendición del primogénito. ¿Qué I significa? I want to share with you implica? three components of the blessing that the first child acquired. Número uno. Number one, la bendición del primogénito the blessing of the first born child era la, la doble bendición. It was the double blessing. La doble bendición. It was a double blessing. El rocío del cielo. It was the mist of the sky Y la grosura de la tierra And all of the greatness of the land Esa era la oración que hacía el padre That is the prayer that the father did for the son Por su hijo mayor For his oldest son Eso quiere decir, That is to say que nosotros vamos a adorar como That we are going to worship him like the firstborn. Y van a suceder cosas And the things are going to happen Vamos a orar We are going to pray Y las enfermedades se tienen que ir. And the will have to leave. Vamos a ir al, al trabajo. We are go to our y vamos a prosperar. Van a suceder cosas. Y esas cosas van a ser multiplicadas. Le va a ir bien en la vida espiritual. Y también en la vida terrenal. Esa es la bendición del primogénito. Y, y esa bendición nosotros como creyentes en Jesucristo la tenemos. No. no la venda. Porque donde usted vaya go, va a tener bendición. You're gonna have a cuando usted ore When you pray. por sus hijos for cuando estén enfermos Even they're ill. van a ser sanados they're gonna be healed. cuando usted ore por usted va, va a recibir la bendición porque blessing. tiene la bendición del primogénito you the Dice, of the first la grosura child. de la tierra el rocío land. del cielo eso es lo que perdió Esaú es la bendición que Saúl entregó. Esa es la bendición que nosotros tenemos. Por it. nada del mundo la tengo en venta. Por nada del mundo. Si sell alguno me la quiere comprar, le digo, no está en venta. Si alguien me dice, te voy a dar un millón de dólares, no la tengo en venta. Somebody says, I'm going to give you a million dollars. We said, sorry, ah, it's, not pastor, pastor, it's, ,000 ,000. No it's not on sale. But, Pastor, it's a million dollars. It's not a sale. This story teaches me so much. It was something, maybe a simple prayer that the dad gave to the son. Pero que encierra. But it encloses. Everything that God gave yeah. to us. lo espiritual y lo material. The spiritual and the material things. Ah, pastor. Oh, say pastor. Pongámosle 20 millones de dólares. No la vendo. Okay, pastor. Let's change it. 20 20 million dollars. I'm not selling it. Un billón. No la vendo. 1 billion. No. Nope, it's not for sale. Pues entiendo. Because I understand la Biblia. that through the word of Esto. God that this no se vende. You don't sell this. Esaú la vendió. Esaú sold it. Y lloró oh, amargamente. And he cried greatly because of his mm. mistake. Pastor, eh, nada. Mira, un millón de dólares. Se eh, eh, va a Disneylandia, hace esto, hace lo otro, viaja y usted feliz. No. But Pastor, es a eso. million dollars. You can go to Disneyland, do all this. No, no, no. It's not for sale. No la venda. No la venda. Que yo no la tengo de venta. I don't have my son sale. Aunque la quiera comprar, Even though you want to buy it. Escuche bien esto. Listen to this very carefully, please. Hay gente que adora, there are people that worship. Hay gente que ora, there are people that pray y no nada. and receive nothing. ¿Por qué? Why? Because they already sold. the blessing of the firstborn child Adoran y no sienten nada They worship and feel nothing Oran y no sucede nada They pray and nothing happens Pero también hay gente But there's also people que ha logrado cosas materiales They have gotten great things in the material assets Dios los ha bendecido That has blessed them greatly les han, han recibido muchas cosas. They've received many gifts, many things. Pero ¿sabe qué? But you know what? Tienen el corazón vacío. They have their heart that is empty. Vacío. Empty. ¿De qué sirve tenerlo? What does it matter to have of those ¿De qué things? sirve tener los millones si tiene el corazón vacío? ¿De qué sirve tener casas, autos, de todo y estar con el corazón vacío? what is it worth to have a car a house and your heart is empty de que sirve mi querido what is it worth La bendición del primogénito the of the child, Quiere decir it means Que Dios that God Lo va a poner a usted primero will you first. Número uno you will be number one, No en segunda fila not En row, la primera fila but you will go to first row. Porque cuando Dios le da la bendición al primogénito lo pone como el principal. He him the one, the principal one. Lo hace el primero. Le hace sobresalir. Esa es la bendición del primogénito. La bendición del primogénito. Usted recibe autoridad contra el enemigo. Eso quiere decir means que el enemigo se le va a presentar. Present y usted lo va a reprender. La enfermedad va a venir a atacarlo y usted la va a rechazar. Usted va a decir, puedes soltar ese cuerpo y esa enfermedad se va a ir. Usted le va a poder hablar a la deuda y esa deuda se va a ir. Eso es lo que hace la bendición del primogénito. ¿Saben lo que descubrí en esta historia? You know Específicamente en esta historia de, de estos dos hermanos. In this story of these two brothers, que Saúl, perdón, Jacob, that Jacob. No fue tramposo. Nosotros siempre hemos escuchado Jacob el tramposo hasta el nombre de tramposo, ¿verdad? And we always relate to Jacob as the one who always did tricks. En esta historia él no fue tramposo, él fue cabal, como dicen, recto. In this part of the story, he didn't play any tricks, he was very straightforward. Él no fue tramposo. He was not a person who did tricks. Su he hermano vino y le dijo, "Mira, véndemela." He told his brother, told him, sell me what you have. And he said, sure, of course, let's do some small business. Narra la Biblia, que so the Bible narrates that Jacob. Le dio de comer pan y lentejas a su hermano. He gave his brother bread and lentils. ¿Qué le dio? What did he give him? Pan. Bread. Y que lo que quería. And what did his brother wanted? Lentejas. He wanted lentils. Y el hombre, su hermano menor le dio Pan. His brother gave him bread. ¿Por qué le dio pan? Why did he give him bread? Porque su hermano menor brother, buscaba o quería que su hermano reaccionara con la locura que estaba haciendo. Yo me imagino que dijo: si yo le doy pan a mi hermano se le va a ir el hambre y va a dejar decir: no ya no hagamos negocio. You know, Jacob thought if I give my brother bread, he'll realize the mistake that he's doing and he'll stop and he won't eat the lentils. Para que reaccionara a su hermano y dijera no la voy a vender. So his brother could react and say I'm not going to sell the gift that I have. Muchas veces a nosotros nos han dicho mira no hagas eso porque te va a ir mal y nosotros estamos tan empecinados que. You know many times people tell you don't do that because it's going to have a bad outcome but we are so stubborn of what we want. Así estaba Saúl. That is the way it was. Pero su hermano estaba tratando de que reaccionara, de que cambiara de opinión. But his brother was trying to make him react, he would change his idea. Que se diera cuenta que estaba cometiendo un error. He him to be able to that he was making a big mistake. Por el hecho de vender su progenitura por simplemente un plato de lentejas. Because he was able to sell his first fruit for just a, a piece of lentils, a plate of lentils. Esaú se comió el pan y ate también las lentejas y, and also the lentils. y se fue and he left con el tiempo oh, me imagino yo que había, no sé cuánto tiempo pasó time as it went by i don't know how much time went by y empezó a recordar and he started to remember y dijo and he said, "mi hermano me engañó, my brother tricked me, me sacó la progenitura, he took my gift." "esa o no lo engañó, Perdón, But, jacob no lo engañó, no, no, sorry, jacob did not trick him." "él no hizo, no calculó bien." "the problem was that Saúl didn't make the right calculation." "él no pensó, he didn't think." "que lo que estaba perdiendo, that was what, what he was losing, era más importante que todo, was more important." In everything. Eso es lo que pasa exactamente con muchas personas. That is what happens with many people. ¿Mm? Se vienen a dar cuenta cuando ya están perdidos. They realize what they have done when they're lost. El hombre solamente quería alimentarse, saciar su hambre. The man just wanted to cease his hunger. That's it. Si no se dio cuenta que lo que estaba perdiendo era lo más importante. And he didn't realize what he was losing was the most important thing. ¿Por qué razón? what was the reason for that because saul because it's saul no he did not value las cosas the spiritual things no valoró. he didn't give a value to the spiritual things y jacob se con la and jacob gathered and took the blessing Yo con esto. and i want to come to a close we are a group of people our firstborn children y, y te dar un and i want to give you an advice Cuida tu progenitura. take care of the gift that god gave you take care of what god gave you no la vendas. don't sell it for nada for anything no la vendas por nada don't sell it for anything no vendas tu progenitura don't sell the first gift that god gave to you no vendas la bendicion que dios te ha dado don't sell the blessing that God gave you. Ah, oh, oh, Pastor, I just came to listen to this. This is probably the most important thing that you have listened to this week. Hay gente que hoy está because there are people that are crying at this moment. Because in their hand they had the blessing of God in other hearts. Are empty. Hoy no tienen nada. And now they have Se quedaron con sus cosas materiales. They their material things, pero comprometieron su fe. But they went ahead and their faith. comprometieron su fe. They their faith, Vendiendo su progenitura. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, te damos gracias en esta tarde. Señor, gracias porque siempre tú nos hablas, Señor.